tuve que coger para acá y que se intoxicaron con algo. No sé decirle qué fue lo que pasó. ¿Qué escuela ocurrió eso? Mami, ¿en qué escuela? Madeja, Liceo Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. ¿Había ocurrido anteriormente? No, nunca. La situación que tenemos es que tenemos, como saben, una aula que tiene filtración. Entonces, además de la construcción de un comedor, el ingeniero fue a construir, o sea, fue a colocar lo que es la lona asfáltica y utilizó ciertas sustancias que son prohibidas por el Ministerio de Educación y que mundialmente están prohibidas. Él no informó de la situación. Y entonces, al no informar, la directora se encontró con la situación cuando nos daba el olor de que no podía despachar por el hecho que en jornada extendida hay un protocolo de que usted debe no debe suspender la docencia de manera repentina, porque después entonces uno tiene que pagar la comida. Nosotros le sugerimos a la dirección que despachara. Ella a su vez llamó a las autoridades competentes y no la autorizaron. Y eso trajo como consecuencia de que ahora tenemos 12 estudiantes intoxicados y algunos de ellos con condiciones graves de salud. Del Ministerio de Educación. Porque ese ingeniero debió comunicar la situación antes para que se hiciera cuando no hubiera docencia, si era que iba a usar esa sustancia. Pero él no comunicó que se iba a usar eso, y ese fue el problema. Cuando llegamos ellos estaban trabajando normal y los muchachos empezaron a reflejar otra vez síntomas respiratorios. Sacamos unos 10 estudiantes de emergencia, otros fueron los padres a retirarlo y estamos aquí con ellos en el hospital. Algunos se lo llevaron los padres y lo tienen ingresado en otro centro de salud. ¿No por la comida? No, el problema fue por el olor a petróleo que hay en el liceo, por la lona asfáltica. Luciberki Ramos. ¿Dónde pasó eso? En el Liceo Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, ubicado en Madeja, de aquí de San Francisco. Tenemos alrededor de 10 a 12 estudiantes. Aquí tenemos 8 más algunos que se lo llevaron los padres a otro centro de salud. Y en la policlínica de allá de Los Espínola también quedaron algunos. O sea, más de 10 estudiantes. No sé qué versiones han dado ellos. Pero sí se estaba manejando el asunto para tratar de retirarlo lo más temprano posible por los casos de salud que se estaban manifestando. E inclusive llamamos a los padres para que fueran a retirarlo, y en vista de que vimos que el caso no se podía resolver, entonces optamos por sacarlo de emergencia para acá. En la misma guagua mía yo transporté unos 10 estudiantes.